la largada es ligeramente mala para Papá Epo, queda en la última posición, pero cerca Sunshine Warrior por la parte central, se viene a la delantera, ataca Pegaso el trono por dentro y también viene Carnegie Hall a la lucha pegadito a la baranda interior. Desde el cuarto lugar trata de meterse por la parte central de la cancha el ejemplar Tom Same, trata de participar por la parte exterior de la cancha, también se viene movilizando Another Call, la pelea por el primer lugar, Pegaso el trueno toma la punta sobre Sunshine Warrior. Mientras tanto en el tercero aparece Carnegie Hall, desde el cuarto lugar viene avanzando por la parte central de la cancha Another Call y seguidamente trata de avanzar Double East por la parte interior de la pista cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, a la carga Sunshine Warrior contra Pegaso del Trueno, que se defiende Pegaso del Trueno por el centro. Sunshine Warrior ataca por la parte exterior, en el tercero aparece Carnegie Hall en plena recta final, mantiene ventaja Pegaso del Trueno y ahora se escapa, saca ventaja de 2-3 cuerpos Pegaso del Trueno solo hacia la raya, y a este no se lo gana nadie, les gana Pegaso del Trueno, ganó el 5 Pegaso del Trueno con Hill para el segundo y Gran Faro Middle East. Para el tercero, Sunshine Warrior. Cuarto, Carnegie Hall. Quinto, Noble Prince. En el sexto, Tom Same. Luego, en el séptimo lugar, está entrando por la parte central el caballo Mr. Guani. El caballo Papá Epo, Mr. Quique, Tom Same en los últimos puestos conjuntamente con Another Call. Bueno, la victoria es para Pegaso del Trueno en tiempo de 75-1 para 1002, parciales 23-4 y 4.